Hola amigos y bienvenidos a un programa más de Suburbios del Rock, vuestro ranking de los videoclips de metal emergente, un programa donde lo importante son las bandas de metal emergente y lo que lo hace importante son vuestros votos. Y la verdad es que esta semana el ranking viene con algunos cambios, pero para qué adelantaros nada si lo vais a ver en breves. Pero no podemos empezar sin antes felicitar a nuestros amigos de La Escala de Richter y su Facta Non Verba, que ha salido a la venta el pasado lunes. Y es que es una auténtica pasada y no se lo contéis a nadie, pero yo ya lo tengo. Así que vamos con el pedazo de ranking de esta semana sin más dilación y lo hacemos como casi siempre con dos entradas. En el número 10, Under Cold Sun, su Such Cruelty, el tema es espectacular. El videoclip que se han marcado estos castellonenses no tiene desperdicio. ¡Felicidades, chicos! En el 9, el melódico proyecto de Pangea nos deja casi sin habla con su El Mundo a Tus Pies. Y bueno, bienvenidos al ranking a los dos y vamos a ver qué más nos depara el ranking de hoy. Illusions I can't remember, the vision disappoints me.
merecida Etevian y su Destiny. Protagonizan la subida de la semana del 10 al 7 y prometen seguir subiendo, así que no los perdáis de vista. Tenemos que hablar también de la pequeña bajada del 7 al 8 de Dr. Pushel. Mucho ánimo, chicos, que podéis subir y lo conseguiréis, estamos seguros de ello. Y la escala de Richter se mantiene ahí en el 6, pero estamos seguros que tras la salida de su Facta Non Verba, esta semana el próximo ranking será muy distinto para ellos, pero ya sabéis que depende siempre de vuestros votos, así que no dejéis de votar.
analizamos algunas cosas. Como hemos visto, Kitsune Art se mantiene en el 5, Mind Driller en el 4. Realmente dos grupos que pugnan por entrar en lo más alto y estarán ahí tarde o temprano. Tenemos que hablar de la subida de Snagora y su En la mina, al puesto número 2. Un temazo, un videoclip espectacular, pero sobre todo unos músicos sobresalientes. Wiping in the Clown bajan a la tercera posición, pero siguen ahí en lo más alto, igual aguantando como grandes que son. La cumbre está reñida por dos grandes bandas, grandes vídeos, pero sobre todo grandes personas. En fin, amigos, vamos a ver el top 1 de la semana, aunque estoy convencida que alguno ya os lo imagináis. Seguimos en Suburbios del Rock, vamos con el top 1.
Los amigos de The Last Days of Eden por cuarta semana consecutiva mantienen su The Piper's Call en el número 1, Camino de la Perpetuación. Felicidades chicos, pero no os durmáis que por debajo vienen pegando muy fuerte. Y no puedo y me niego a despedirme sin recordaros que el día 10 de junio en el campo de fútbol Fernando de Rojas de Seseña celebraremos el Tree Life Metal Fest, un festival benéfico donde 7 bandas amenizarán un día para no olvidar. La Escala de Richard, Kitsune Art, Giles, Sylvania, Next Step, en fin, un cartel de lujo que no podéis perderos. Y no olvidéis apoyar a las bandas emergentes, comprar sus discos, comprar su merchandising, ir a los conciertos porque son el futuro del metal y nosotros estamos segurísimos de ello. Así que sin más, nos despedimos, besitos para ellas, abrazotes para ellos y no olvidéis que nosotros siempre amenazamos con volver y a veces hasta volvemos, yo la primera. Nos vemos en el próximo programa, chao. Kitsune, ¿eso no es zorro? Sí. Vale. Bien.